Sí. Lizana quería ver los cuellos. Esos están embarazados, Ever. Qué lindos que son. Son preciosos. En el mono era más lindo. ¿Cómo están, gente? Acá estamos en el pueblo de Choquepata, que queda más o menos a unos 20 minutos de Cusco. Con el autobús, sí. Con el autobús. Y tuvimos la suerte de conocer a Ever, porque nosotros vinimos acá a Choquepata a ver los quiz. Sí. Lizana quería ver los quiz. Y no encontramos quiz vivo. Y acá en el pueblo dijo, vengan que se los muestro. Permiso, señor. ¿Podemos pasar? Con permiso. Queríamos ver los quiz. ¡Wow! ¡Lizana, mirá! Con permiso, señor. ¡No! ¡Mira lo que es esto! ¡Ay, chiquitito! ¡Mira, mi amor! ¡No, no lo puedo creer! ¡No, Ever! ¡Qué belleza! ¡Mira, mira, mira! Esos son los chiquititos, los cubis. Ever, ¿y usted los cría, digamos, para su propio consumo o para venderlos? Es para propio consumo, para comer. Ah, para comer, para usted mismo, para su familia. Ser, claro, es alimento para cáncer. Como en Argentina tenemos una vaca y hacemos una costillada de carne, acá tienen los cuises, ponele. Claro. Igual. Igual los cuises. Están los cuises. ¿Se pueden tocar? ¿Estos son embarazados? ¿Esos están embarazados, Ever? Están embarazados. ¿Están preñadas? O sea, tiene los machos, las hembras separados, tiene toda una... Claro, ahí está la cría, bebita, no puede tocar, no lo va a morder. Mira, ¿no? Lizana. Mira. ¡Qué lindo! Ahí está, mi amor, ¿viste? ¿Por qué comen esto? A ver. Están lindos. No, que... ¡Ay, ay, ay! Ahí se va. ¡Qué belleza! Ay, se escapa. Y por ejemplo, a ver, si se quiere comprar un quiz vivo para tenerlo como mascota, ¿se puede? Normal, se puede. ¿Se puede? ¿Cuánto cuesta un quiz? Ponele así, como este chiquito, así. Este vivito. No, está lactando, está tomando su leche todavía. No se puede. No se puede. Debe ser así, medianito, así. ¡Ah! Eso sí, anulaje. Se escapa. ¿Qué cuesta un quiz más o menos, para tener una idea? De curiosidad nomás. Ya, puede ser de 20 a 25 soles. ¿20 a sí. 25 soles? Sí. ¿Ese qué es, blanquito? Es el blanquito con... ¡Qué hermoso! Ever, ¿cuánto tiempo vive un quiz, más o menos? Es dependiendo. Puede... En 3 meses, cuando lo alimentas, está bueno para comer. Sí. ¿Ya en 3 meses? ¿3 meses? Pero si lo tenés de mascota, ¿puedes tenerlo por años? 2 años. ¡Qué poquito que viven! Puede ser un poco más, pero... Pero normalmente. Normalmente. Que son. Son preciosos. ¿Y cómo es el proceso que para que sea listo para comer? Proceso. Tipo lo... La vaca, por ejemplo, la matan con un tiro en la cabeza. Pero veo que acá comen así entero. No, acá es lo matas el cuello. Digamos, lo agarramos del cuello ahí y lo matamos. Le torces el cuello. Lo torcemos en esa forma. Ah, bueno, pero es por respeto para comer. Claro. Lizana, ¿qué pasó? ¿Te da penita? Sí, porque en mi país tenemos solo mascotas. Mascotas no. Sí. Ella es de Estonia. Sí. Estonia. Estonia queda allá cerca de Finlandia, de Rusia. Ah, claro, más allá. Y como que los cuises los aman. Yo me enteré que acá la vizcacha no la comen. ¿Con vizcacha? La vizcacha comemos, pero tenemos que cazar todavía. Criar no, acá criar no. Vizcacha en campo nomás. ¿Campo? Campo. Salvaje, ¿va? Salvaje. ¿Te gustó, amor? Sí, el sonido que hacen. Mira, se quedan quietitas. Esos son los cubis. ¿Y se esconden ahí abajo? Los cubis, son vitaminas. ¿Son vitaminas? Claro, para el COVID también. ¿Sí? Claro. ¿Te dan como vitamina? Vitamina. ¿La carne del cuy es buena para el cuerpo? Para el cuerpo. ¿Sí? Bueno, buenazo. Un tanto de cuy, un buen alimento. Oh, qué bueno, Ever. ¿El grande también deja tocar? Claro. ¿Quieres tocar el grande, amor? Tampoco puedes morder el grande. Ah, el grande ya está. ¿Y estas son las mamás? Están premiadas. ¿Están premiadas? Están premiadas. ¿Cuántas crías más o menos saca un quiz? Más o menos 2 a 3. ¡Ah! Quedan también 1. ¡Oh! ¡Uno! Más es lo que tienen 2 o 3. ¡Wow! Este es el macho. Está eso. ¡Miró! Padrillo ya. ¿Cómo padrillo? Padrillo, este es macho. Sí, es chupena, es macho. ¿Es un macho? Es macho, ese está para el padrillo. Para el padrillo para que cruza las hembras. Para que... Ah, este es el, como el toro sería. Como el toro, padrillo. Como el toro, ¿no? Padrillo. Hincha del Cienciano. El cuy es hincha del Cienciano, ¿viste? Yo... Ese ya es bravo. Ese ya es bravo. No. ¿No? Siempre llora.
hasta que se calme, tiene que calmar. Como los hombres, ¿viste? Son claro. Llorones. Si la mujer tiene que calmarlo. Tiene calma, que calma. ¿No es así? Claro. Las mujeres son fuertes, los hombres medio llorones. Sí, hasta que se calme. No, con el cuellito no me agarraré. Agarrado el cuello, me va a morder. Daca, agarrale, daca. Daca, muy bien. No lo va a pescar. No lo va. El macho nunca se come, o sea, queda para reproducción. No, comes también el macho también. Ah, ¿se come también? Claro, el padrillo tienes que escoger el buen para que tenga crías buenas. Tan suave, tan lindo. ¿Cuántos cuis tendrán acá más o menos? ¿Como 50? Menos. ¿Menos? 35. ¿Qué comen los cuis? Come alfalfa. Ah, alfalfa, eso. Alfalfa. ¿Eso que está ahí arriba? Es alfalfa. Son vegetarianos. Vegetarianos son. Afrecho. Mirá lo chiquito. A ver si le da pastito bien. Mirá ahí, se marrón con la cabeza blanca. Está como yo, lleno de canto. Son muy rápidos, ¿viste? Son rápidos. ¿Lo agarro acá? Sí. Hasta que se calme. Hasta que se calme. Bueno, mi amor, bueno, bueno. Bueno, está todo bien, está todo bien. ¡Ay, no! ¡Me da ganas de adoptarlos todos! Son tan lindos. Son preciosos. ¿Ustedes viven acá en el pueblo? Sí. Sí, somos acá en el pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblito? Somos más de 500. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Centro Poblado Choquepata. Choquepata. Centro Poblado Choquepata, que no es chocar patas, sino... No, es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Wow! ¿Ese también es para comida? Es para comida también. Hay dos. ¿Eh? ¡Oh! Hay dos. Pasa nomás. Con permiso. Pasa nomás. Mirá qué hermosa vaca. Es la vaca. ¿La vaca también para comida? También para comida, para cría. ¿La carnean? Sí. La leche, más que todo. Leche. ¿Esa está con leche o no? No, porque no, está preñada. No, está bebé todavía. ¿Está bebé? Sí. Ahora su mamá está en el campo, está. ¿Toda esta granja es de ustedes? Sí. Qué hermosa. Ahí tienen también tipo, ¿cómo es? Cosas vegetales. Claro. Esas son flores. Ah, flores. Sí. Aquí es el raje para la vaca. Tipo lechuga, tomate, todas esas cosas, ¿plantan o no? Sí, plantamos. Ahorita la lechuga ya lo llevo al mercado. Ah, ustedes plantan y venden. Claro. Los cuis también los venden. Digamos, todo es para producir y vender. Sí. No cornea. No, cornea, mi amor, es una vaquita, ¿no? Son tranquilas. Pero intenta tocarla más más allá del cuerpo, si no la cara se asusta. Ahí, es. Tranquila. ¿Esto sería un campo, lo que sería acá, en este pueblo? Es una vida de campo, ¿no? Sí, vida de campo es. Y yo soy curioso, ustedes y yo hago muchas preguntas, díganme, Mateo, no hables más. Porque a mí me gusta aprender. Pero estaba viendo, la pared esta, ¿es hecha de barro? Sí. Es hecha de barro. Es barro, ¿no? Sí. ¿Con estiércol también? Claro, con paja y tierra. ¿Paja, tierra y bosta? No, eso no se come. ¿No lleva bosta? No, paja no. ¿Y toda la casa de ustedes hecha de paja y...? Adobe. Barro. Claro, eso se llama adobe. Queda fresca, ¿no? Sí. Y eso seca. Seca. Uh-huh. Como ladrillo haces, pues. Tipo ladrillo, pero ustedes lo van levantando y lo van revocando acá. Claro. ¿No es cierto? Cuando viene la lluvia, ¿les afecta la pared o no? No afecta. ¿Se la hicieron ustedes? Sí. La verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Por todo, por dejarnos los quiz. Qué suerte que tuvimos conocer a Ever, que nos dijo, yo tengo quiz. Qué suerte. Bueno, y ahora, Mateo. Y ahora viene la hora... Un momento triste. El momento triste para uno, feliz para otro, ¿no? Depende para quién. Acá el feliz es Mateo, ¿eh? Son tan lindos, me dio una pena porque el ruidito que hacen con... ¿Cómo puedes comer algo no, tan lindo? No, son re tiernos, re tiernitos. Sí. Como que al inicio se asustan, pero después lo calmas y son tan lindos. Se ven sabrosos. Mate. No, pobrecito. Cullería, restaurante. Ah. No. Oh. Oh. Algo que acá que las casas de las familias en su patio sirven el cuy. ¿Cuánto está el cuy ahí? ¿Entero? ¿Cuánto? 35. Señor, ¿pero trabajan con tarjeta o solo dinero? Dinero. ¿Solo dinero? Solo dinero. A ver si tengo... ¿Puedo bailar también? Claro, no. Señor, vamos a hacer entonces pedimos un plato solo para los dos. ¿Entero va a querer? ¿O eso va a querer?
medio quil. El entero es a 35. Uno de 35 de mí. Y la gaseosa de 5 soles le voy a dar, la gordita, la pequeña, y va a salir 40 soles. ¿Está bien? ¿40 soles todo? Bueno, dale, una Inca Cola, por favor. Sí, sí. La cola más rica del mundo. Pilla en el plato. Qué choclo grande, ¿eh? ¿Rico? Son gigantes. Sí. Un poco de queso. A esta Inca Cola le dicen la gordita, porque es así más rellenita. Sí. ¿Ves? Y más chiquitita. Wow. Hola, señor. Ahí está. Gracias. Oh, wow. ¿Cómo se come? ¿Con la mano? Con la mano. En el mano era más lindo. Che, pero viste qué grandote que los... que mira, lo hacen. Los dientes. Se ve todo. Se ve todo, che. Tiene como pasta adentro. Creo que y sí. Abajo tiene como una papa. Lo trozó así nomás. Y nosotros no sabemos nada, cómo comerlo. Ay, se... ay, ay. El cuy no tiene grasa, no tiene colesterol. Cero colesterol. Qué bueno. Bueno, y para la salud. El cuy se come con la mano. Ah, con la mano. Sí, por eso traemos tenedores nomás. Ah, perfecto. Ajá, porque el cuchillo no lo corta. ¿No lo corta? No lo corta. Lisa, ¿no puedo tener la honra de probarlo primero? Ay, mira, tiene las patas. Oh, las que acabaste de tocar. O sea, digamos que como vaca, ¿no? Sirven un pedazo, no ves el animal. Y acá ves el animal en el plato. Claro, lo ves entero. Sí. A ver, mi amor, vamos a hacer una cosa. Déjame que yo lo analizo. Bueno, Mateo primero. Yo lo analizo. ¿Qué tiene aroma? Tiene el aroma de estas plantitas. Parece muy así... No, no, no. No sé si se come. No comes la planta. Vi que la persona sacó esto. ¿Qué tal? Espera, no pude todavía. Es una carne que tiene el gusto a este pasto de adentro que tiene. Que es, no sé, algo que aromatiza la carne. Pero para. Puedo decir que la carne es muy rica, muy buena. No tiene colesterol, nada, como dijo el señor. Se siente que es bien sin grasa, ¿no? Y es tierna. Es una mezcla, a veces lo siento como un chancho y a veces lo siento como un pollo. No sabría decir, es como un punto medio. Me gustó. A ver esto. Eso es una papa, nada nuevo. Esto tiene gusto a papa. Es verdad, como dijo Mateo, cerca de acá se siente el gusto a ese esa planta. Como si fuera cerdo, ¿no? Ah, la planta, sí. Y la carne, a veces es pollo, a veces chancho, pero es como algo diferente. Sí, es rico, tengo que decirlo. Comerlo así da un poco de pena, ¿no? Porque, ¿cómo lo sirven, no? He hecho en un horno a leña. Mira, gratinado también. ¡Wow! ¡Qué bueno cómo lo antes son blancos, ¿viste? Todo con leña, mi amor. Y antes son blanquitos y después se ponen marrón. Qué increíble cómo lo hacen, ¿no? ¿Viste el horno que tiene? Sí. Capital Nacional de Rico Cuy al Horno. Ahí está. Bienvenidos a Tipón. Bueno, la verdad, me dio pena, sí. Pareció rico también. Así el plato que... es muy rico. Sí. Hay que decirlo. Es un plato medio como gourmet, así, porque cuesta más caro que un plato normal. Lo normal es que el plato cuesta 40, 45 soles. Viene con papas y espagueti que teníamos nosotros. Con un plato comen dos, tranquilamente. Como experiencia yo creo que vale la pena para aquellos que comen carne, ¿no? Algo que aprendí hoy es sobre la comida peruana. Es que es bastante sana. A pesar de que acá la gente come mucho y los platos son muy abundantes. Pero por mi experiencia veo, por ejemplo, un ceviche. Es pescado con leche de tigre. También. El cuis es una carne que digo, sin colesterol, sin gordura, que hace bien. O sea, acá sí tiene una muy buena alimentación. También caldo, que es una sopa. El caldo de ají, que es una sopa de pollo. Muy sana. Muy sano. O sea, es una alimentación muy sana que tienen acá, en este lugar. Y muy rica. Para mí el secreto, pero lo digo yo como ignorante que soy de comida, el secreto para mí acá en Perú está en la condimentación de la comida. ¿Cómo la condimentan? Eso para mí es lo que hace toda la diferencia de la comida en Perú y la pone en lo más alto del mundo, así de reconocimiento. Buenas, gracias. Ya comimos, güey. Sí. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Chao. Para mí también la comida me parece muy sana y rica y creo que vale la pena, aunque somos creo que únicas turistas acá, vale la pena visitar. Claro. Tú.
tipón. Tipón. Y probar el cuy al horno, porque es una experiencia única, porque solo lo vi en Perú. Y no es un lugar, como dijo Lizana, que vienen los turistas. Tienen que venir ustedes y vivir la real experiencia, como nos pasó, que conocimos a alguien que vive acá y nos llevó a un criadero de cuy. Así que vengan a Tipón, disfruten y prueben un cuy, si les gusta. Y por favor, aprovechen y si les gustó este video, suscríbanse al canal y denle un me gusta bien grande. Un abrazo. Besos. Chao.